Hola chavales, estamos en un nuevo vídeo, estamos en Ghost Runner y vamos a darle cañita. Voy a intentar empezar a comentar más efusivamente, aunque me deje la voz, la garganta y todo. Pero vamos a intentar disfrutarlo. Lo primero, vamos a ver qué nos creamos por aquí. Traslación aérea afecta una zona bastante más amplia, bla 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 bla. Traslación afecta una zona bastante más. Puedes escoger un nuevo objetivo de inmediato para usarlo otra vez. Carga esta. Traslación es la Q, ¿verdad? Es que esto me molaba mucho tenerlo, no te voy a engañar. Esto está todo guapo tenerlo. Podemos poner de alguna forma que no gaste muchos espacios. A ver si lo hacemos así. Se me aumenta considerablemente el tiempo que dispones para apuntar con técnicas especiales. Algo así, a ver. No, traslación aérea, pero esto es lo que necesitaba. Afecta una zona bastante más amplia. Área, perdón, no. Dispone de un alcance considerablemente mayor. A ver, ¿qué más tenemos? Contorno, se pueden recoger marcados en el radar. A través de los muros. Esto me parece una mierda porque me voy a liar. Ligeramente la cantidad de concentración que se genera al matar. Es que esta es muy buena. Cuando mato con tempestad, regenero la estamina. Esperad un momento. Vamos a quitar esto, vamos a colocar este primero. Un sitio que no moleste mucho, a ver. Pero algo tal que así. Vale. Este también estaría guay tenerlo, pero si lo ponemos aquí es una mierda. Y lo podemos rotar para que se quede alguna zona guay colocada. Bueno, perdemos ahí tres espacios muy buenos. Es que es la única forma de colocarlo, ¿verdad? Bueno, lo puedo colocar así. Pero sigue estando lo mismo. Pierdo tres espacios. No merece la pena. Sin embargo, quizás este... quizás así... Y así colocamos esto. Vale. Puede que así esté guay. Puta, es que no podemos colocar este. Vamos a aumentar el alcance de la traslación. Ah, no, coño. Es que este no es el que tengo que poner. Y este tampoco. Es este el que tengo que poner. Para empezar. Vale, esto sí. Ahora sí. ¿Qué más? Impulsarte. La habilidad de impulsarse se recarga bastante rápido. Podemos usar esta. Tampoco estaba mal. Pero me gustaría usar alguna de estas. ¿Cómo me está jodiendo? Vale, podemos poner esto más alcance. Y podemos poner... Detector, maybe. A ver, podemos ir así a ver qué tal. A ver qué tal vamos con esto. Tempestad, la verdad que no lo quiero usar mucho. No es algo que me interese. Vale, vamos por aquí. Sin más, un parkour speed. Hostia, que había tíos ahí, ni me fijé. Vale. Me ha dado otro tío. Sin que yo me diera... Uy, de cuenta, me viene el hipo. Vamos a hacerlo de esta manera. Vale. ¡Uf! El bicho. Qué cerca ha estado. No me ha dado. No me ha dado. No, no, no me ha dado. Ese sí. Ese sí. Pero otro no me ha dado, tío. A ver, vamos a ver por aquí. Vamos. Esto... Me hace gracia porque... ¿Qué coño es esto? En plan, sé que es algo ardiendo. Vale, guay. Se ve que está el rojo vivo. ¿Pero qué es? En plan, ¿esto que es como el charcutería? ¿Van pasando los jamones o cómo va? Porque la verdad es que no tengo ni puta idea. Vale. ¡Me he metido en la bala! ¡Soy imbécil! ¡Imbécil! Vale. Vale, uff. De boca contra el cacharro ese.
Joder. ¿Vale? Es que me quiero deslizar, no tepear. Y me estoy tepeando porque soy imbécil. Le he devuelto la bala del otro a este. Soy un genio. Y ahora soy gilipollas. ¿Puedo dejar de morir? Me he muerto porque le he dado al bloque, tío. No me... Que eso no me haya... Uf. Vale, venga. Ahora. What? ¿Cómo he... he hecho parkour por la zona de metal de los bloques esos? ¿Sé lo jodido que tiene que ser que eso no te mate y que puedas pasar por él? Es de... ¿sabes hasta el punto de complejo que tiene que ser eso? Y no sé ni cómo coño lo he hecho. ¿Vale? No sé ni cómo he esquivado eso. Pero me vale. Vale, continuamos por aquí. Con calma y tranquilidad, haciendo parkour 360. Me llego a morir ahí, me río. No me dispares. Y me pongo a correr por la pared. Hola. Mierda. Hola. Me ha matado al otro. Pues que puedo hacer comandazos. Es que no sé por qué me acerco tanto, la verdad. Tengo que aprender a hacer más comandazos. ¿Ves? Es que... puedo hacer muchos comandazos en plan así, ¿ves? Me gusta. Mierda. Ahí me acaba de reventar. ¿Vale? Me cago en la puta farola y en su puta madre. Nada, nah, con calma. Venga, dispara. Me cago en tu puta madre. Me ha cabreado. ¿Con qué me he muerto? Sinceramente no sé con qué coño me he muerto ahí. Bastante guay. Ahora sí que lo sé. Me voy a morir más veces aquí que en todo el puto juego junto. Ya lo veréis. Es que, a ver, quería comentar esto más ameno y tengo que morirme más Vodafone, ¿sabes? Me cago en la puta. Jaja, el humor. Le he saltado la puta bala. Es que soy un genio. Soy un genio incomprendido. Ya está. Es que no hay más. Le he saltado la puta bala. Presiona. Coño. Creo que mi madre ha tirado algo. ¿Qué hago? ¿Por qué? Only the keys use the elevators nowadays, mostly to send resources vale. Up or bring reinforcements down. Mostly to send resources up or bring reinforcements vale, down. Hay que estar ahí bastante atentos. A ver, no le... ¿alguien quiere cibor a... picadillo de cibor, perdón. Se me había olvidado. Men, women, children, their only crime, getting caught. Where are they taken? I'm not sure. No sé ni lo que he hecho ahí, pero me vale. Verga. ¡Ah! ¿Cómo pasó de ahí? ¿What? ¿Cómo pasó eso? Mierda. ¿Cómo coño pasó yo eso? Me acabo de rayar mucho. ¿Cómo se sale de...? No, espera. Espera. Me acabo de rayar muchísimo, que no hay forma de salir de ahí. Estoy... a ver, ¿alguien sabe cómo puedo dejar de morirme? Por favor. Que llame a la línea de ayuda para lo de los suicidios o algo, porque me cago en todo, macho.
A ver, enganchamos. Muy bien, el látigo cepa. Saltamos. Látigo cepa. Saltamos. Saltamos, deslizamos, agarramos, saltamos, saltamos. No le di al puto botón la primera vez y luego me puse a hacer gilipollas. Me gusta, soy un putino. ¡Tío de mierda! Me estoy cabreando más con esto que con Dark Souls, tío. Me estoy cabreando más con esto que con Dark Souls. Impresionante. Vale, no sé ni cómo ese salto me ha contado, pero vale. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Acabo de hacer bunny hop? ¿Me estás diciendo en serio que acabo de hacer bunny hop en este puto juego? ¿Cómo coño he conseguido hacer bunny hop en este puto juego? Vale. Y una vez haces esto, ¿qué tengo que hacer? Amigo, mira tú lo que era. Hostia, que casi no llego. Pues su puta madre. Menos mal que me pude parar ahí, tío, pero... Tócate la polla, tío. Me gusta, te lo van dificultando y te van cabreando. Que es de lo que trata el juego, así que está... ¡Qué co...! Ya, no, sí sé que suele haber más de un modo, pero... Vale. Mira, no sé ni cómo coño me he pasado eso. No sé ni cómo coño no me ha dado. Las hitbox son muy falsas. Nada, esta habilidad es la mejor, sin duda. Esta puta habilidad es la mejor. Ah, vale, espera. Me ha dado el otro a través de la columna. Vete a mierda. Buah, he hecho el dash perfecto, justo. Tarda mucho en disparar. ¿Vale? ¿Vale? Tío, ¿y de esto no te dicen nada? Joder. No me lo puto creo, tío. ¿Cuántos mierdas de estos, eh? Vale, vamos a probar a hacer. Me estoy tilteando mucho. Me estoy tilteando muchísimo, tío. Vale. ¡Joder! Es que se espera que baje, tío. Vamos, enganchamos, enganchamos. Un Indiana Jones, enganchamos, bajamos. Te rajo aquí, así. ¡Hijo puta! Ni te enteraste. ¡Dios! Oh, hasta la polla hacer Indiana Jones, eh. There's something coming. I don't know what it is, but it looks... You better see for yourself. That's Tom. Laser array TO73M is a mouthful. ¿Cómo que Tom? No tengo la Q, tío, no me jodas. Me estoy tilteando. Voy a mandar el juego a la mierda. Tío, es que me hace predict de dónde voy. Puta programación de mierda. ¿Por qué me programáis que me haga predict? Programarle que lo envía donde estoy. Joder, parecéis estúpidos, tío. A ver, en realidad sé por qué lo hacen, ¿no? Pero su puta madre.
No se puede, tío. Vale, así, así. Así. Digo, está guay, está entretenido el juego. Juego muy divertido, juego runner, seguro que te va a gustar. Está hacer parkour, se parece al de Fate, que yo no me acuerdo ni el nombre, al Mirror's Edge. Juégalo, seguro que te gusta. Hasta la polla, estoy. Hasta la polla. ¡Me cago en! Vale, vale. Creo que puedo hacer esto. Hacer esto, hacer esto. ¡Canipollas! ¡Tío, Dios! ¡Y me saluda! ¡Antes de irse me dice adiós! ¡Esto es flipante! Se con recochineo, son por encima. Con puto recochineo. Ah. ¿What? ¿Ya está la misión? ¿Solo 12 minutos? Pues nada. Vamos a dejar aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao, chao.